Cuando amaneció y la luz comenzó a entrar en la habitación, Nina se despertó. Sintió en su cara el calor del sol. ¿A dónde se fue la luna? Preguntó Nina, medio despierta y medio dormida, casi sin darse cuenta que estaba hablando en voz alta. Psst, psst, psst. Ya es de día, y cuando amanece sale el sol, dijo una voz espumosa como el mar. Era la voz de una vieja y sabia oruga que caminaba por el borde de la ventana. Aunque Nina nunca antes la había oído, habló con ella como si fuesen antiguas amigas. ¿Por qué no salen el sol y la luna juntos? Preguntó curiosa. Entonces, con su sonrisa de olas y espuma, la oruga le respondió a Nina, contándole esta historia. Dicen que hace muchos, muchos años, tantos que ni me acuerdo cuántos, la luna y el sol salían juntos y jugaban con las nubes en el cielo. Pero había un enorme problema, porque todos vivían tan confundidos que no sabían cuándo debían dormir o cuándo salir a jugar, ni si era la hora de desayunar, almorzar o cenar. No se preocupen, tengo una idea brillante. Y como todos lo escuchaban con mucha atención, el sol continuó. Si yo salgo solo durante el día, podría ayudar a que crezcan las flores y todos tendrían luz para jugar y pasear, y así la luna podría descansar. Todos aplaudieron, estaban convencidos de que era un excelente plan. Salvo la luna. ¡Quién triste!, exclamó. Pero entonces, ¿no podremos vernos nunca más? Después de pensarlo un rato, el sol brilló más que nunca y mirando a la luna con ternura le dijo: cuando nos extrañemos mucho, podemos salir juntos y darnos un fuerte abrazo. Y cada vez que hay un eclipse, psst, 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 dijo la oruga e hizo una misteriosa pausa. ¿Qué pasa cuando hay un eclipse?, preguntó Nina ansiosa. Cuando se produce un eclipse, la luna y el sol se encuentran y se dan un fuerte abrazo.